alcanzar la perfección es llevar un estilo de vida en el cual todos los días, desde que te levantas hasta que te acuestas, vas a realizar tu trabajo, tu arte, como quieras denominarlo, y llegar a un punto en el cual no quieras cambiarle nada. Esta forma de ver la vida viene de dos momentos muy importantes. La primera, en general, el personaje de mi mamá. Mi madre me ha apoyado en todo lo que he hecho y siempre me ha dejado en claro, haz lo que quieras hacer, lo que te haga feliz, no quiero que te arrepientas de nada. Entonces, para mí eso es una responsabilidad. Si voy a hacer lo que a mí me guste, tengo que ser el mejor, porque entonces estaría perdiendo el tiempo. Lamentablemente, en 2010, mi hermana Mimi fallece. Y para mí eso me dejó una lección muy importante. Ella tenía la vida perfecta. Estaba por terminar la universidad, ya la habían contactado de una farmacéutica suiza para trabajar, de una relación perfecta, y uno podría pensar es que ya tenía todo. Y pues a veces la vida nos da lecciones muy fuertes. Entonces yo desde ese momento dije, no puedo desperdiciar absolutamente nada, ningún día. Es todo el día, desde que te levantas hasta que te acuestas. Tienes que estar perfeccionando tu arte. El Andrés de hace 15 años batalló mucho para encontrar un lugar, algo donde pertenecer. Yo me cambié 3 veces de carrera. Entré a ingeniería, estuve un año y dije, no, esto no es. Me fui a medicina, lo mismo, esto no es. Me fui a relaciones internacionales, a ciencia política y dije, bueno, ya no me puedo cambiar, ¿no? Ya por presión del tiempo, aquí me quedo. No sentía esa satisfacción y creo que el Andrés que logra entrar a Lion Gaming, a partir de ese momento, entendió que es un ambiente muy competitivo. Hay muy pocas oportunidades y para permanecer en los esports, para ser relevante en general, tienes que aspirar siempre a ser el mejor. Y yo creo que ahí fue cuando entendí que no bastaba con haber llegado, es mantenerte en la parte más alta. Y para esto tienes que estar perfeccionando cualquier detalle, insisto, buscar todo lo que tú creas que puede ser mejorado y hacerlo. Parte de mi personalidad es ser terco, obstinado, necio. No me gusta que me digan que no puedo hacer algo. Me acuerdo cuando Faker estaba consiguiendo su segunda Copa del Mundo. Creo que estaba en el gang y yo de broma dije, voy a estar un día, voy a estar con Faker. Y obviamente la respuesta de Rodolfo fue, claro que no digas tonterías, no hay chance. Y se me quedó muy, muy adentro, ¿no? ¿Qué tendría que hacer yo para estar ahí? Y el camino que he llevado me permitió eventualmente poder entrevistar a Faker. Fue en el MSI 2022, Team Ace acababa de perder en contra del propio T1. Y me afectaba que les fuera mal. Pero al instante me avisa nuestra, en aquel entonces, productora Ako, oye, vas a entrevistar a Faker ahorita. Choca todo, es como, estoy triste, pero es el momento más feliz, el momento más importante de mi carrera. Yo pensé que había perfeccionado lo que hago. Me quedé paralizado. Después de ese momento, empecé incluso a replantear hasta dónde había llegado. Creo que si todos nos dedicamos a ser mejores en lo que hacemos, tendríamos que automáticamente generar algo mejor para todos. Muchas veces somos mal hechos, podemos ser conformistas, podemos creer que lo que nos dijeron es lo que hay y se acabó. Creo que si todos nos enfocáramos en perfeccionar nuestro trabajo, nuestro arte, nuestro descanso, sin duda alguna estaríamos mucho más felices con lo que hacemos día a día. La búsqueda de la perfección probablemente me lleve toda la vida, pero estoy seguro que esa es la única manera de darle a toda la gente que quiero la mejor versión de Andrés.